¿Dónde estás? ¿Había algo? Es muy raro. Parece una piedra. Es una piedra. ¡Uh, mirad! Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Pepe Family y hace ya casi 5 días que no hacemos detección metálica. Hoy, justamente en el acantilado, ha cambiado el tiempo. Significa que todo lo ha traído la marea. Y cuando digo todo, digo que además de una cosa encontraremos, chicos. Así que venga, que empiece la aventura. Adelante. Estoy súper contento. Está toda la marea justamente abajo. Han salido todos los restos, chicos. Y creo que ni siquiera hoy vamos a tener que escarbar mucho. Mirad, hierro. Hay muchas cosas aún por descubrir en el acantilado. Hoy quiero entrar a la cueva, en que sea al principio, para ver si hay algún objeto que merezca la pena. Todo eso baja de ahí, comunica muchísima agua, que cuando llueve posiblemente que haya algo. Estamos completamente solos. El acantilado para nosotros. Que empiece la búsqueda, chicos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre recibo en los vídeos. Sois impresionantes. Hoy quiero buscar algo que sea tan épico que todos vosotros lo podáis disfrutar. Deciros que en el último sorteo, abajo que está en la descripción, pondré el nombre de los ganadores de las conchitas. Y todo lo que encontremos hoy, todo será para vosotros. Así que venga, sigamos la aventura. Parece que no ha sido por encima de tierra, pero sí que tengo un positivo, lo acabo de encontrar. Siempre que cojo la cámara para grabar, lo vuelvo a perder. No sé cómo lo hago, pero me ha pasado más de una vez, chicos. No es la primera. Aquí lo tengo. Mirad. Lo puse al lado de la pala. Estamos justamente, mirad, al lado del agua. Así que sea lo que sea, vino de ahí. Está súper enterrado, mirad. Vale, creo que sé qué es lo que es. Sí. Es un cargador, chicos. Mirad. Es un cargador. Pero mirad. Es original, chicos. Es original. Samsung. Primera pieza. Y por qué no, para el móvil. Ya tenemos el primer sorteo, chicos. Así que venga, mirad, original. Primera cosa para sortear. Monedas de oro antiguas, ya que tienen mucho valor. Y sería insignificante de venderlas a un precio. ¡Mirad! ¡Mirad! Seguramente que haya sido de alguna fiesta en algún barco. ¡Wow! Es preciosa, chicos. Mirad. Es impresionante. Brilla muchísimo. ¡Wow! Voy a probármela, chicos. Dadme un segundo. Mirad lo que me acabo de encontrar. Es impresionante. Creo que no tendrá mucho valor, pero me queda un poco bien, chicos, parece. Así que nada, la guardaremos para la colección. Nunca me había encontrado una... No sé si deciros que es de Halloween o deciros de que puede ser de alguna fiesta o algo. No sé qué deciros. Seguimos. Oh, no quiero mojarme. No quiero mojarme, otra cosa en el agua. Voy a intentar cazarla. ¡Oh! ¡Sí, mía! ¡Wow! Hace un día impresionante, chicos. ¿Qué es esto? Me acaba de dar un positivo aquí, chicos. Pero quiero que os fijéis qué es esto, porque
Estoy aquí, están saliendo pompitas, como que se está corriendo algo. No sé si habrá algún animal por aquí, pero me acababa de dar un positivo y otra vez, como siempre, lo acabo de perder. Voy a intentar buscarlo con todos vosotros. Ha sido muy extraño esto de las pompitas que ha pasado, os lo digo. Nunca... Aquí. Vamos a ver. Aquí hay algo. Tan hondo me lo pilló el detector. Me lo llevé. Me lo llevé. Y me lo llevé mirando mal. Siempre me pasa algunas veces eso, chicos. Cuando voy a buscar las cosas, siempre voy con las prisas. Y mirad, pierdo las cosas. No me entiendo, ¿dónde me está dando positivo? ¡Ah, mirad! Mirad. Mirad. Vaya pedazo de tornillo, ¿eh? Y parece de acero inoxidable. Vamos directamente hacia la cueva, voy hacia allí, pero voy con el detector intentando buscar algunos objetos, chicos. Mirad el pedazo de agujero que acabo de hacer por este simple tornillo. Pero bueno, muchas veces la verdad que salimos ganando. Este tornillo también lo pondré en el sorteo, y más que nada es para que tengáis un recuerdo mío. ¿Qué es esto? Parece un tapón de botella. Y aquí encontré otra cosa. Una goma, chicos. No hace falta ni siquiera que traiga el detector, pero para mayor seguridad siempre lo traigo. Así que nada, seguimos con la aventura. Muy poco para llegar a la cueva. Recordad que hoy vamos a entrar un poco más de lo normal. Vamos a intentar... mirad, una maleta de algún náufrago. No. Me caigo. Parece una maleta de Decathlon. Tiene algo. Escuchad. Tiene algo. Voy a meter la mano. Espero que no contenga nada que muerda. ¿Dónde estás? ¿Había algo? Es muy raro. Parece una piedra. Es una piedra. ¡Oh, mirad! ¡Wow! ¡Recorcholis! ¡Mirad! Dime que no. ¡No puede ser! Mirad lo que me acabo de encontrar en la maleta. Parece que hay oro incrustado en la roca. Mirad, ¿qué es esto? ¡Wow! No sé si ponerlo. ¡Brilla demasiado! No sé qué deciros, chicos. Estaba justamente en esa maleta. Parece que se escucha un barco muy cerca de aquí. ¡Wow! Voy a guardar esto porque quiero que os fijéis de dónde está cogido. Parecen diamantes. Parece oro. Cobre. Aún no lo sé, chicos. Quiero que me lo dejéis en los comentarios, sobre todo. Ha sido impresionante. Estaba justamente dentro de esta maleta. ¿Quién dejó
esta piedra aquí. ¿Algún náufrago? Como muchos saben, en este sitio encallan muchísimas personas. Otra suspensión, chicos. Y esta vez oxidada. ¿Sabéis el daño que hace todo esto al acantilado? Es impresionante. No sé aún ni dónde he dejado mis cosas. Me fui todo emocionado con esta preciosidad. Voy a lavarla en el agua. Así sabré si es realmente el material. La acabo de mojar muchas veces. Y mirad, nada más que suelta las piedras. Pero los diamantes o el oro tiene una pinta impresionante. Voy a acercarlo todo lo que pueda. Pero creo que mi GoPro no va a cogerlo. No sé qué significará todo esto, chicos. Pero mirad, justamente estuve haciendo otro vídeo en otro canal. Y tenía una mariposa siguiéndome. Y ahora justamente tenía la mariposa llevándome hacia la cueva. Creo que es un signo de que algo bueno va a pasar. Llegó el momento de la verdad. Creo que hay otro filtro justamente en el agua. Y ahora eso sí que no me gusta, chicos. Y son filtros de barcos. Por eso se encuentran en el agua. Voy a intentar cogerlo. ¿Sabéis la vuelta que habrá dado ese filtro, chicos? Ya me voy a mojar mis botas. Y no quiero. Ven, acércate a mí. Oh, mirad. Está completamente lleno de agua. Ahora lo tiraremos. Voy a seguir buscando por este sitio más pistas. Está todo derrumbado, mirad. Si os fijáis, justamente aquí habrá un par de capas. Y mirad, justamente en las capas puede haber cosas, chicos. Hay que ir buscando con mucho cuidado. Mirad, hay una boya. Y todo esto, acabo de escuchar algo. ¡Wow! Muy cerca mía. Mirad lo que acabo de encontrar. Y solo buscando un momento. Creo que es un peine. O incluso un cepillo de dientes. ¡Wow! Todo se va abajo. Mirad más cosas. No sé qué será. Algo más. Y todo esto se encuentra debajo. Mirad, acabo de encontrar algo más. Escuchando algo de ruido, chicos. Mirad, otra cosa. Así nos pegaríamos todo el día buscando cosas, chicos. Pero cosas sin valor. No cosas de metal, que es lo que nos importa. Pero así os he hecho una pequeña demostración de todo lo que hay en este acantilado. Hay otro pequeño regalo. Pero solo hay una. Tendré que jugar solo, chicos. Llevo 5 minutos esperando que venga, pero parece que no quiere venir. Vamos a tener que mojarnos. Y no tengo ganas de quitarme las botas. Así que venga. Una, dos y tres. ¡A por ella! ¡Uah! Me mojé entero. Está completamente nueva. Solo nos falta una, chicos. Pero sé que en alguna exploración saldrá. Así que venga, adelante. Bueno, chicos, como ya sabéis, soy un hombre de palabra. Y he dicho que todo lo que hubiera en el acantilado hoy sería vuestro. Ni siquiera voy a comprobar la joya que encontré en la roca. Quiero que estéis muy atentos para participar en este pedazo de sorteo. Quiero que todos compartan el vídeo, le den like y pongan comparte oro. Poniendo eso, chicos, participaréis en el sorteo de la joya. Estoy muy cansado, llevo mucho rato andando y hoy sobre todo para encontrar cosas para todos vosotros. Justamente
hay una cueva allí. No sé si la veis. Creo que será hora de entrar.